Chicos, pues vamos con el segundo vídeo de cómo sifonar tu acuario. Yo tengo este sifonador, a ver que suelte el agua. Tengo este sifonador, que os enseño. Antes tenía uno de los que tienen aquí una pera, que le aprietas la pera y te va sacando el agua solo. Pero ¿qué pasa con eso? Que como lo dejes mucho tiempo quieto, la pera se degrada y en cuanto se seca la goma esa, en cuanto pegas el primer apretón se rompe, que es lo que me ha pasado. Y hoy he comprado este. Me ha costado 10 eurillos, es la primera vez que lo uso. Parece que hay que meterlo dentro del agua, hacer así para arriba y para abajo. Aquí dentro tiene un mecanismo con unas bolas y unas pletinas que lo que hace es ir llenando el tubo y dejar que caiga abajo. Así que vamos a ver qué tal funciona el chisme ese. Voy a sifonar de aquí en adelante. No pienso sifonar esta zona de aquí, porque aquí es donde tengo puesto el musgo, el Christmas moss este, y no quiero arrancarlo del suelo. Así que vamos a ver. Pongo por este lado que va mejor. Un cubo abajo, importante. Pues lo que no vais a hacer es echar el agua en el suelo. Y a ver esto cómo funciona. Ahí se va llenando el cubo de agua. Pues ahí está, chavales. Ya va. Ahí va sacando toda la mierdilla. Uy, esto es efectivo. Me gusta, me gusta. Ahí sale, no sé si se ve en el vídeo cómo sube la cacota de los peces. Espero que no me trague ninguna gamba. Vamos a intentar dejar la grava en el mismo sitio donde estaba. Tampoco es bueno que sifonéis muy cerca de las raíces de las plantas por el tema de las que las podéis llegar a arrancar. Un poquito aquí. Ahí va saliendo toda la mierdita de los peces, las gambas, los caracoles, todo lo que pueda haber. Está bien. Bueno, ya limpia este cacharro, ya me gusta. Es que han tenido cuidado, que es cuando se os llene el cubo, pues sacar el sifón, salir corriendo y vaciar el cubo, claro, que es lo que me va a pasar a mí en cuestión de nada. Se limpia bien este cacharro, sí me gusta, sí. Ahí va, dejando la grava blanquita. Luego sí, luego pues con un rastrillito, con un palito, con cualquier cosa, habrá que volver a dejar la grava en su sitio. Ahí está sacando bien, ahí está sacando bien de mierda. Ahí está. A ver si no me trago ningún pez. Fuera, fuera, tu gamba, fuera. Y bueno, voy a sacar esto de aquí ya. Tengo que vaciar el cubo. Nada, esto es muy sencillo, lo sacáis para arriba, que haga el vacío, que suelte el agua, lo vuelvo a dejar aquí y vengo en un minuto. Mira, acabo de sacar ya 15 litros de agua. Sitio, vamos a volver a cebar el sifonador. Ahí está, y vamos a seguir con el sifonado. Es increíble porque esta zona es donde tenía yo antes plantada la cuba, que la enterré con más grava. Es un puntazo porque ha desaparecido del todo, no sale ni en el sifonado, no sale para arriba. Esto es recomendable que lo hagáis según el filtro que tengáis. Que lo hagáis o cada 15 días, bueno, que el filtro que tengáis, la cantidad de peces, o que lo hagáis cada 15 días o una vez al mes. Mira, ahí va saliendo bien. ¿Ves toda la mierda que sube? No sé si se va a llegar a ver en el vídeo. Una pena la cámara que tengo. Ahí sale bien. Ahí, peces, fuera, fuera. Tu gamba, la gamba, ¿cómo? ¿Está tonta las gambas? No me trago alguna, ya verás tú.
mercado también venden cacharros de estos eléctricos. Pero bueno, es como si metes una aspiradora dentro del acuario, ¿sabes? Igual hasta te absorbe toda la grava, supongo que irán con reguladores de potencia o algún tipo de sistema, pues para que no la líes, claro. Bueno, tengo que ir a vaciar el cubo otra vez. Vamos a dejar esto aquí. Voy a hacer más viajes al baño, me parece a mí, de la hostia. Ahora vuelvo. No se verá muy bien en el vídeo, pero cuando estoy volcando el agua en el váter, sale negra, negra, negra de cojones. Pero muy negra, muy negra, muy negra, muy negra. Parece que no, pero la de mierda que se acumula en el fondo. Bueno, este cacharro ya está cebado otra vez. Mira, ahí me lleva un caracolillo. Bueno, qué pena. No, plaga. Qué pena, pobre caracol, fíjate tú. A ver si se van todos los cabrones. Como vea que en unos meses tengo mucha, mucha plaga del caracol ese pequeño aquí, voy a meter... Es un botia payaso de eso seguro. Porque los peces globo creo que se llevan mal con el resto de los peces. Muy bonitos los globos y todo el rollo, pero no quiero que te hagan tan ganas con mis pecezucos. Esto va, ahí va. Aquí suban todos los detritus. Bueno, estoy pasando esta zona. Adelante y luego me tocará la de atrás. Ahí, ahí suba todo, ahí está. Bueno, luego os enseñaré también algún vídeo cómo se limpia el filtro, con qué se limpia. Que todo el mundo, bueno, todo el mundo, los coleguitas que tengo, alguno limpia todo debajo del agua del grifo. Y así que no lo aguanta los peces nada. Ahí está también. Va saliendo. Lo más seguro que esté en mi brazo de por medio. Y no se vea bien esta zona. Hay que tener especial cuidado con esta zona derecha del acuario. Por el tema de lo que os he dicho, que está el prefiltro ahí detrás. Y ahí es donde se absorbe todo el agua, por decirlo de alguna forma. Y luego, al tener la bomba que empuja hacia aquí, que hace un poco de corriente, pues esta zona tiene más mierda que otras. Madre mía, uy, lo que ha salido ahí, madre mía, qué de calcurria. A ver, gamba, fuera. Bueno, pues... voy a vaciar el cubo por tercera vez. Menos mal que tengo el baño cerca. Vale. Y yo creo que esta zona de aquí delante está bastante bien. Aquí le tengo que dar un poco de meneo todavía. Pero bueno. Cebarlo bien, parece ser que si no lo cebas bien, como que no va. Ahí está. Vale. Y me voy a poner por la parte de atrás. Aquí ya aquí lo tengo difícil porque coloqué los troncos de una forma un poco cookie. Y la verdad que para estas cosas las paso putas, ahora. Se ha cebado bien. Luego lo que veo por esta parte de atrás no es que haya mucha mierda, si sí hay justito. Ahí está saliendo bastante más, ahí sí que ha salido bastante. Uy, que me parto. Hola, burla, quieta.
no quiere funcionar el cacharro este. A ver, está, está. Bueno, después de todo este meneo de grava, pues lo más seguro es que cambie un poco la configuración del acuario. Luego ya iré mirando fotos para dejarlo como estaba antes. Por aquí, yo creo que ya vale. Y nada, pues me queda esta parte de aquí atrás. Yo creo que le he sacado ya casi hasta el 30% del agua, igual hasta de más. Voy a sifonar un poquitín. No voy a sifonar más, porque me quedo sin agua. Porque no me da el cacharro para sifonar tan poca altura de agua. No me da el sifonador. Vamos a cebar esto otra vez. Un pichín. Ahí estamos. Está bien el aparato este, pero el sistema de pera era mucho mejor. Muchísimo mejor, chicos. Porque esto de tener que andar cebándolo cuando te queda poco agua es una putada, no da. No da la altura. No da la altura al acuario. Tampoco. Me había pasado un cacho de gamba. Gambas crudas que le suelo dar a los peces. Y bueno, pues yo creo. Aquí no hay mucho más que hacer, ¿eh? ¡Hala! Pues nada, chicos, ya sabéis cómo sifonar el acuario. Voy a ver si ahora ordeno toda esta grava otra vez, la pongo toda en su sitio, una espátula que tengo, una espátula no, una espumadera de cocina, que solo la uso para esto, a ver si lo pongo otra vez todo un poco en su sitio. Voy a ver, igual meto otro poco más de grava por esta zona, y ahora enseguida, si eso, os mando otro vídeo. Venga, chicos, hasta luego.